La respiración solar, o también conocida como Danza del Dios del Fuego, es un estilo de esgrima que fue utilizado por el primer cazador de demonios en utilizar un aliento, Yorichi Sugikuni, y también sirve como base para otros estilos de respiración que son derivados de esta misma. Este estilo de respiración es solo conocido y practicado por los miembros de la familia Kamado, ya que este se transmite en generación en generación junto con los pendientes Hanafuda. Se conoce que el estilo de respiración solar fue el primero en existir de todos, y que a partir de este derivaron otros como la respiración de la llama, la respiración del agua, la del viento, la de la roca y la del rayo, y que a partir de esos estilos de respiración surgieron muchas otras. También se conoce que había anteriormente muchos usuarios de este estilo de respiración, pero como lo menciona Kokushibo en sus últimos momentos de vida, él dice que él junto a Musan Kibutsui asesinaron a todos los usuarios de este estilo de respiración, acabándolo con la vida de cientos de personas que sabían la respiración solar. Y entre los usuarios más conocidos de esta respiración, principalmente estaría Yorichi Sugikuni, que es el creador de este estilo de respiración. Estaría Sumiyoshi, que es un antepasado de Tanjiro. También estaría Tanjiro Kamado, que es el padre de Tanjiro, y el mismísimo Tanjiro Kamado, que fue el último usuario que vimos sobre esta respiración, ya que este utilizó el estilo de respiración solar para acabar así con Musan Kibutsui. Y a continuación analizaremos todas las posturas de este estilo. Primera postura, Vals, es un simple corte horizontal. Segunda postura, Cielo Azul, el usuario gira su cuerpo ejecutando un corte 360 grados. Tercera postura, Espejo Carmesí Sofocante, el usuario lanza dos cortes defensivos. Cuarta postura, para Helio Arco Iris. Es una danza evasiva que consiste en giros y rotaciones a alta velocidad que funciona de manera más efectiva con buena visión, ya que esta atacarán a una imagen secundaria del usuario y no a su cuerpo real. Quinta postura, Rueda de Fuego. El usuario salta en el aire mientras gira dando lugar a una rueda de fuego. Sexta postura, Sol Abrasante. El usuario crea un vórtice de fuego muy potente defensivo. Séptima postura, Lanza de Girasol. El usuario lanza una poderosa estacada contra el oponente. Octava postura, Inmensa Bruma Llameante. El usuario carga contra el enemigo lanzando un corte. Novena postura, Puesta de Sol. El usuario gira en el aire lanzando un corte horizontal completamente recto. Décima postura, Luz Brillante de Gratitud. El usuario se lanza en espiral en el aire para lanzar un poderoso corte contra su oponente. Onceava postura, Halo Solar del Dragón. El usuario se mueve entre los enemigos evitando sus ataques y les corta múltiples veces. Doceava postura, Vals Flameante. Un combo de dos golpes que comienza con un ataque vertical y luego uno horizontal. Treceava postura, el usuario realiza continuamente las 12 posturas de la respiración de forma repetitiva para aumentar la precisión y agilidad de sus propios movimientos, y esta postura fue exclusivamente creada para asesinar a Musan Kibutsui. Vals Relámpago, es una fusión entre la primera postura del rayo y Vals, aunque cabe resaltar que a pesar de que este tipo de técnica tenga una gran velocidad, sigue siendo inferior a la postura original del rayo. En conclusión, la respiración solar posee una potencia enorme a la que cualquier demonio le debería temer, ya que la mayoría de sus usuarios tiene una fuerza brutal, ya que después de todo es la respiración más fuerte de todas las existentes. Con lo cual, si les gustó el video, agradecería mucho que le den like y se suscribieran. Pero en fin, mírense este video, pero yo me despido acá. Adiós.